Aleluya, gloria al Señor. Dios bendiga a todas esas personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube Evangelista Willy Pavel y que nos ven en nuestra página de Facebook. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Evangelista Willy Pavel y activa la campanita para que te lleguen cada mensaje caliente que estamos impartiendo. Gloria a Dios. En esta hora traigo un tema muy poderoso. Unos cuantos minutos de un tema que traigo, y el tema es: recíbelo como dueño. Aleluya, gloria al Señor. Recíbelo como dueño. ¿A quién es que va a recibir como dueño? Vamos a ver a través de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Hubieron grandes hombres en la Biblia que recibieron a Jehová Dios como dueño. Cuando Jesús vino, también hubieron hombres, mujeres que recibieron a Jesús como dueño. Gloria al Señor, como dueño de su vida. Si usted se va a la Biblia, segundo libro de Crónica, capítulo 6, verso 1, gloria a Dios, vamos a leerlo. Segundo libro de Crónica, capítulo 6, verso 1. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que more para siempre. Repito el verso 2. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que more para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba en pie. Gloria a Dios. Y él dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David, mi padre. Gloria a Dios. El tema es: recíbelo como dueño. Aquí vemos la historia que Salomón quería edificar casa a Jehová. Por una casa de que more para siempre. Dice la Biblia que en esta casa él mandó a buscar el arca del pacto y la metió, gloria a Dios, en esa casa que él edificó. Pero no simplemente eso, también vemos que David, su padre, edificó casa a Jehová y también metió el arca del pacto en la casa de Jehová. El arca del pacto representa la presencia del Dios. Salomón fue instruido por David, su padre. Copió las cosas buenas que su padre David tenía, por lo cual actuó, gloria a Dios, conforme a la enseñanza que le dio David antes de morirse, gloria a Dios. Y vemos que luego, cuando él edifica casa a Jehová, Salomón, la presencia del Señor entró, gloria a Dios, y ministró. La nube de Jehová descendió a la casa que edificó y ministró. Ahora bien, los sacerdotes estaban a punto de ministrar, con todos preparados, pero cuando dice la Biblia que se metió la gloria de Dios e interrumpió el culto y ministró fuertemente en la casa de Jehová. Gloria a Dios. Eso lo vemos en el segundo libro de Crónica, capítulo 6, verso 1 y verso 2. Eso es lo que queremos, que sea la gloria de Dios que esté ministrando nuestra casa, que sea la gloria de Dios que esté ministrando nuestros hijos, que sea la gloria de Dios que esté ministrando nuestra familia, que sea la gloria de Dios que esté ministrando nuestro templo, nuestras iglesias. Gloria a Dios. Hoy en día podemos ver iglesias vacías que parecen una uva pasa de Navidad seca. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque han apartado a un lado la presencia de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Hay servicios que están siendo dirigidos por normas humanas y no por el Espíritu Santo, por lo cual hay en iglesias que tienen 6, 7, 8 meses, hasta un año, que no hay ningún tipo de milagro creativo, no hay ninguna
ningún tipo de liberación. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo de Dios allí. Y cuando el Espíritu Santo de Dios no está en una iglesia, déjeme decirle que eso es un club social, gloria a Dios. Es como el Alcohólicos Anónimos, es como una clínica de rehabilitación cualquiera. Yo soy de lo que digo que más que eso, gloria a Dios, necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios, y necesitamos el Espíritu Santo de Dios que esté dirigiendo nuestro servicio, nuestro culto, nuestra vigilia, nuestra escuela dominical y todas las operaciones que se hagan en el templo sagrado del Señor. Gloria a Dios. Te digo por qué hay iglesias que no operan bajo este nivel, gloria a Dios, que operó la casa que edificó Salomón, porque hay iglesias que, como apartaron la presencia de Dios a un lado, hoy en día tienen su vientre enfermo, tienen su matriz enferma, gloria a Dios, y por eso es como así, y por eso es que usted ve que esa iglesia que tienen el vientre enfermo, cada vez dan a luz, gloria a Dios, hijo, todo tú manco, hijo ciego, hijo cojo, gloria a Dios, espiritualmente hablando, gloria a Dios, y tú ves que esos miembros de esa iglesia se van heridos. Yo no me voy a congregar en esa iglesia, manón, que agarran y se van para otra iglesia. En otras iglesias lo reciben porque esa otra iglesia no le pregunta quién es su pastor, qué vino, qué problema hizo, sino que lo reciben porque quieren miembro. Pero en esa otra iglesia cometen otro error, caen en fornicación, le faltan el respeto al pastor, a la esposa del pastor, gloria a Dios, y no se someten a nadie. Tuve miembros que andan de iglesia en iglesia, gloria a Dios, cometiendo atrocidades, dividiendo iglesias, dividiendo ministerios, gloria a Dios, no se someten a nadie. Tuve que dicen que no, yo no me someto a ningún pastor, gloria a Dios, yo me someto es a Dios. Bueno, pero si tú no te sometes a un pastor que lo está viendo, con mucho menos te va a someter a Dios que no lo está viendo. A ti lo que te hace falta es que la presencia de Dios se meta en ti, gloria a Dios, para que te someta, gloria a Dios, a los hombres, porque también hay que someterse a los hombres, a Dios también. Dios delegó gente aquí en la tierra. Salomón era el líder del templo, gloria a Dios. El problema fue que de la iglesia que tú naciste espiritualmente estuvo el vientre enfermo, gloria a Dios, muchísimas veces, y por eso tú saliste así, con esa mala costumbre, miembros que no se someten a nadie, miembros que tú lo ves hablando muchas cosas, criticando a su pastor, gloria a Dios, criticando a todo el mundo. Tú ves que en los servicios de unción y de poder tú lo ves con los brazos cruzados diciendo yo no siento nada. Pero ¿cómo tú vas a sentir si tú estás seco como una pasa de Navidad? Tú no sientes la presencia de Dios, tú estás muerto espiritualmente hablando, gloria a Dios. Métete bajo la chequina de Jehová, métete en ayuno para que sienta la presencia de Dios que corra por tus pies, por tus venas, desde la cabeza hasta los pies. La unción del Espíritu Santo no podemos desecharla, y al Espíritu Santo no podemos contristarlo, gloria a Dios. El tema es recíbelo como dueño, gloria a Dios. Y yo te voy a explicar por qué, porque a Dios hay que recibirlo como dueño. Yo estoy aquí en Colombia ahora mismo, pero una vez yo estaba orando en República Dominicana, en un monte que le llaman allá en San Pedro de Macorís, gloria a Dios, uno de los departamentos de República Dominicana. Y mientras yo venía saliendo del monte de orar, vi un caracol y digo, ¿qué busca este caracol aquí si no hay río, no hay nada? Y esto está fuera de su hábitat. Y Jehová me dijo, coge el caracol. Y cuando yo cojo el caracol, estoy cogiéndolo con cuidado, porque usted sabe que los caracoles tienen una carne adentro, más yo lo lastimo. Y cuando lo cojo, veo que el caracol está seco por dentro. Y le metí el dedo y lo levanté, y vine así caminando todo el monte con él, gloria a Dios. Y Dios me dijo a través de ese caracol, tú ves cómo está ese caracol seco, muerto, gloria a Dios, que tú le metiste el dedo por dentro porque no tiene nada. Así mismo hay mucha gente hoy en día seco y muerto, gloria a Dios, y le hace falta mi presencia, gloria a Dios. Son valle de huesos secos, como dice Ezequiel capítulo 37. Y hace falta el Espíritu de Dios que venga y que lo llene. Recíbelo como dueño. Míreme bien. ¿Por qué hay que recibir al Señor como dueño? Es que el Señor no es prostituto para tú hacer una cita con Él. Hay gente que dice, yo quiero hacer una cita con Dios. No. Dios no quiere una cita contigo. Dios se quiere quedar contigo para siempre, gloria a Dios. El problema es que muchísimas veces venimos donde Dios por un momento, gloria a Dios. Venimos donde Dios por un momento, venimos a saludar a Dios. No. Dios no quiere que tú lo saludes. Dios quiere que quedase contigo, gloria a Dios. Esto no es cuestión de que tú lo recibas por un momento y después vuelva y te vaya, gloria a Dios. Déjame
déjame decirte que en los tiempos de la Biblia, del tiempo más atrás, había un estanque, gloria a Dios, en Juan capítulo 5, búsquelo, había un estanque llamado en hebreo Betesda, gloria a Dios, y dice la Biblia que de tiempo en tiempo descendió un ángel y remeneaba el agua, gloria a Dios, y el que primero cayese en el estanque, este quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, gloria a Dios. Pero vino Jesús y rompió esa tradición, gloria a Dios. En los tiempos del estanque, la gloria era de tiempo en tiempo, y así mismo hay gente que ven la gloria ahí visitándolo de tiempo en tiempo, pero ya Jesús rompió esa tradición y vino diciendo: no, esto no es de tiempo en tiempo, yo quiero quedarme contigo a cada instante, a cada hora, a cada momento, gloria a Dios. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él, y él conmigo. Gloria a Dios. Dice Josué capítulo 24, verso 15: mi casa y yo serviremos a Jehová. Te digo por qué Josué dijo esto, porque Josué no quería apartarse del Señor y había recibido al Señor como dueño de su vida, dueño de su casa, gloria a Dios. Y por eso dice la Biblia en Lucas capítulo 19 que Jesús le dijo a Zaqueo: desciende de ese árbol, gloria a Dios, porque es necesario de que yo pose en tu casa. Zaqueo lo recibió como dueño Jesús. El problema es, oiga lo que pasa, el problema es que hay gente que hoy en día reciben a Jesús como visita, gloria a Dios. Entonces, como lo reciben como visita, gloria a Dios, usted sabe bien que la visita hoy en día llega a la casa, pero se siente en una silla. Si quiere un vaso de agua, no puede abrir la nevera porque no tiene confianza. Si quiere ir al baño, pide permiso. Es una visita, no puede entrar en la habitación de la casa, no puede entrar, gloria a Dios, a ninguna de las áreas de la casa, no puede estar por los pasillos caminando, porque él no tiene ningún tipo de confianza en esa casa. Es lo que simplemente una visita, se queda afuera, se queda en el balcón o se queda sentado en una silla en la sala. No tiene ningún acceso a entrar en la habitación del dueño de la casa, ningún acceso a entrar en ninguna de las habitaciones de la casa, porque simplemente una visita. Usted lo recibió como visita. La visita está limitada, está sentada, no tiene ningún tipo de fluidez en esa casa, gloria a Dios. Y así mismo hay gente hoy en día que están recibiendo al Señor, gloria a Dios, están recibiendo a Jesús, están recibiendo el Espíritu Santo como visita, no como dueño de la casa, y por eso están limitados, y por eso Jesús no se apodera de su casa, de su familia, de sus hijos, de su economía, y por eso tú ves casas que están en derrota, están destruidas, están en enfermedad, gloria a Dios, están en miseria, porque han recibido a Jesús como visita, y la visita llega, pero después se va. Jesús se ha ido de muchas casas, gloria a Dios, y Jesús te está diciendo hoy en esta hora: no me reciba como visita, recibe como dueño de tu casa, gloria a Dios, porque quiero, no me quiero ir, quiero quedarme contigo, porque la visita llega y se va, pero yo no me quedo, me quiero quedar contigo. Quiero entrar en la habitación de tu casa, quiero entrar en la cocina de tu casa, quiero pasillar en tu casa, gloria a Dios, y mi presencia, quiero que esté contigo, contigo, contigo para siempre. Hoy en día hay iglesias que han recibido la presencia de Dios como visita, no como dueño, pero eso, la presencia no se queda, la presencia se va. Y créame que hay tiempos que limitan, hay templos que limitan tanto al Espíritu Santo, que ya hace años que Jesús recogió su nube y de ahí se fue, como hizo en Nazaret, que no pudo hacer más milagros por la incredulidad de ellos. Búsquelo, Lucas capítulo 29, lo echaron para afuera y lo iban a tirar por un despeñadero, mas él pasando por el medio de ellos se fue. ¿Y para dónde se fue? Se fue para Capernaum, y allá hizo de todo tipo de milagros. La unción de Dios estuvo sanando gente, sanando los enfermos, gloria a Dios, haciendo de todo, te digo, de todo tipo de milagros, porque los recibieron como dueño, gloria a Dios. Jesús, quédate conmigo. De hecho, la Biblia dice que cuando Jesús tenía que esconderse, tenía que irse, coger barca e irse, gloria a Dios, porque la gente tenía hambre, tenía sed de que Jesús se quedara con ellos. Pero hay otro, gloria a Dios, que simplemente lo que le estaban criticando, hay gente que no querían recibirlo como dueño, sino como visita. Entonces él visitó la ciudad y se fue, pero otros dijeron: no, quédate con nosotros. Yo te dejo con esta palabra, segunda de Crónicas 6:1-2, Josué 24:15, Apocalipsis 3:20 y Lucas capítulo 19 verso 5. Y recuerde que Jacob dijo después del sueño: cuán terrible está este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Recibe al Señor como dueño de tu casa y verás cosas grandes, poderosas y sobrenaturales
desarrollándote en tu vida espiritual, en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.